Muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Saludos. ¿Y tú qué tal? Muy bien, hermano. ¿Qué hay de nuevo? Estamos saliendo aquí al aire en este evento de Rebeldes a Rodar, básicamente un podcast en donde pues hacemos las charlas de StarCraft 2, de lo que está pasando y pues bueno, básicamente conociendo un poquito más de nuestra comunidad de StarCraft 1 y StarCraft 2. Justamente creo que Scross nos está catapultando, ¿no?, a esta parte de juntarnos todos los creadores de contenido que quedamos para justamente poder conocernos y poder hacer algo por la comunidad, ¿no? Así es que pues bienvenido, Gambruf. Gracias por estar aquí en este espacio en Rebeldes a Rodar. Para los que no sepan, Gambruf es un excelente creador de contenido especializado en el lore de StarCraft 1, StarCraft 2, pero me parece que tu punto de expertise es más que nada el StarCraft 1, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo tomo StarCraft como una franquicia, digamos, uh-huh. ¿Ya? Entonces, me especializo mucho en la historia de cada uno de los juegos, entonces uh-huh. trato de mantener un nivel, ¿cierto? Lo que pasa es que de StarCraft 1, uh-huh. en universo expandido, digamos, novelas y cosas, hay más. Uh-huh. Por eso que hay mucho más que hablar, es mucho, un poquito más rico el universo expandido. Obviamente uh-huh. también hay cosas de StarCraft 2, pero trato de mantenerlo como un todo. StarCraft. Totalmente. Sí, básicamente carajo, mi universo favorito dentro de videojuegos. Oh, wow, sí, eso sí lo he visto. La verdad es que desde, bueno, que tuvimos una situación hace un par de meses atrás, la verdad es que me he metido más de lleno a tu canal y la verdad es de que sí, me gusta mucho, le metes mucho empeño, sobre todo a la parte de diseño. O sea, obviamente mi diseño aquí es como un diseño, pues bastante, ¿cómo decirlo? Pues básico, la verdad, pues no soy como muy experto en eso de poner overlays aquí bien bonitos, y la verdad es que pongo algo básico y nada más, bro. Pero la verdad es que sí, tú eres como que esa parte, ¿no? Y de hecho también para la gente que no sepa, en la despedida de Scross tú fuiste como que esa parte creativa, ¿no? Que en el Discord, pues como que eres el típico que dice, bueno, vamos a hacer esto, muchachos, en conjunto y vamos para adelante. O sea, como el que pone las ideas creativas, y eso me gustó bastante. Claro. De hecho, hay un Discord nuevo para los creadores de contenido que quedamos en la comunidad, tanto de StarCraft 1, StarCraft 2, en donde pues justamente tú fuiste uno de los precursores, ¿no? Que dijeron, bueno, vamos a hacer algo por la comunidad. Claro. Y está rodando, ahora sí que como se llama este podcast, Rebeldes a Rodar, está rodando, sí, ¿no? Un poquito a poquito recapitulando y recolectando todos los creadores de contenido que quedan, y eso es una idea bastante sana para todo lo que es la comunidad, ¿no? Sí, mira, este es el streaming de Scross. Yo creo que ese fue como un gran regalo que nos dejó Scross, porque sí, no lo teníamos planeado. No. Fue prácticamente como el caldo primordial donde la vida surge por azar. Uh-huh. Fue como, bueno, ya estamos acá, ¿cierto? ¿Por qué no aprovechamos de unir fuerzas? Era como uh-huh. esa gente que se reúne en un ascensor, ¿cierto? Como que están destinadas por ir en el mismo ascensor. Una uh-huh. cosa así. Y yo ya había pensado en algo así antes. Dije, oh, bueno, tú no sé si sabes, y no sé si saben los que nos están viendo, yo tengo una sección muy parecida a tu podcast que se llama Torre de Ascensores, en donde trato sí, de entrevistar creadores de contenido, pero la idea es como el espíritu de la Torre de Ascensores Terran, ¿cierto? Que es como detectar lo que no está visto. Entonces es subir un poco a los creadores pequeños, los uh-huh. que tengan, no sé, 100, 200 seguidores, decir, miren, esta persona está trabajando para traer contenido de StarCraft 1 o 2. Uh-huh. Entonces, yo ya llevaba esa idea de tenemos que unirnos un poco más, porque, claro, estaba esta trisecta, digamos, entre Jim Rising, Pablo uh-huh. y Scross, ¿cierto? Que era la guerra claro. de comunidades, y esa era como la gran unión que había en la comunidad de StarCraft. Pero esto se fue desarmando, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que la gente empezó a seguir a un solo creador. Ah, yo sigo a este y no conozco nada más, o me satisface este contenido, pero no busco nada más, no busco StarCraft en YouTube. Hay gente que incluso ve lo primero que le sale, lo que le recomienda el algoritmo. Uh-huh. Entonces, y también lo tomé desde mi propia experiencia, ¿cierto? Porque a mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo atraer gente a mi canal. Ya llevas muchos años, ¿no? Yo llevo 7 años. 7 años. En YouTube. Sí. Es una buena cantidad de años, ¿no? Sí. Bastante. Entonces, como me costó cultivar eso, yo no quería ser que este tipo de creador que dice, oh, yo tengo miles de seguidores, no me relaciono con la chusma, digamos. Hay muchos que son así, que tienen como ese apartado de no, es que ellos son bajos y después, cuando lleguen al Olimpo, hablamos, ¿no? Entonces,
dije, a mí me costó mucho, ahora que tengo un canal donde hay gente que me escuche, quiero ayudar a los demás. Quiero que vean, miren, él está haciendo algo muy interesante, bla, 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 bla. Claro, sí, eso es algo Entonces, muy noble, de hecho, de tu parte. cuando sucedió esto en Scross, yo dije, ah, esto no soy el único. Quizás de repente pensaba yo, hoy, quizás en realidad los otros creadores no están ni ahí con los demás creadores. O sea, hacen su contenido en su canal, la pasan bien y punto. Pero cuando empezamos a conversar ahí mientras esperábamos a salir a escena con Scross, dije, wow, no soy el único que piensa esto, que deberíamos estar todos unidos como antaño, digamos. Como antaño, sí, como cuando inició la escena competitiva de StarCraft 2, bueno, realmente eso fue como un boom, pero así como fue desmereciendo, digamos, la participación de Blizzard, de torneos y todo eso, mucha gente empezó También. a mudar a otros esports. No los culpo, digo, cada quien sigue su camino y todo, pero la verdad es Exacto. que la comunidad de StarCraft 2 en específico, digo, de StarCraft 1 no puedo hablar mucho porque la verdad es que no estoy como muy inmerso de StarCraft 1, pero de StarCraft 2 definitivamente como que se fragmentó muchísimo y cada quien jaló para... Ahora sí que para donde el viento le llevara. Algunos tuvieron muchísimo éxito, algunos no tanto, y pues bueno, ahora sí que cada quien jalaba para su lado, ¿no? Entonces toda esa Claro. unión de comunidad no realmente no existía mucho. Y sí, justamente la despedida de Scross, como decía tu eslogan que hiciste, ¿no? Decía el fin de una era. Entonces se acaba una era en donde nos trajo muchas cosas en cuestión comunidad. Termina esta era de Scross, pero inicia otra vez como ese, bueno, vamos a unir todo este fragmento, unos por aquí, otros por acá, otros en el segmento profesional, otros en el segmento de lore, otros en el segmento de, no sé, de casteo a Que comunidad, ¿no? también Como... hay gente que hace casteo también, análisis. Como, sí, como varios, ¿no? De hecho, hay un Excel que también está por ahí. Digo, no estoy como muy bien Sí. enterado, pero para aquí nuestra audiencia que nos escucha en repetición o en vivo, pues hay un Excel que se va a ir alimentando justamente semana a semana, creo, para justamente ir recolectando todos los canales, Todos los importando si son creadores son canales pequeños. pros o canales pequeños, de que sepan que existen y así nada más haya 12 personas viendo o 120 y pico de personas, hay gente que sigue creando Exacto, StarCraft 1 y StarCraft exacto. 2, ¿no? Sí. Y eso, ¿dónde lo podemos encontrar? Gumroof sin Mira, todavía el Excel yo lo tengo en mi canal, lo publiqué en mi canal de Discord y también lo publiqué en el muro de mi YouTube. Pero este Excel todavía es preliminar, ¿ya? Lo que queremos hacer es un catastro primero. Y ahí yo tengo una idea que todavía está en proceso, que sería hacer una web en donde vayan noticias de todos estos creadores y además tú puedas seleccionar, por ejemplo, por filtros. Poner, quiero creadores de StarCraft 1 que casteen y te filtras solamente los que hacen eso. Oh, maravilloso. Esa es mi meta final, digamos, ¿ya? Pero para eso estaba pensando que quizás a final de año A final de año, estaría sí, porque es esto. un arduo trabajo el recolectar todo ese tipo de info, que se vaya actualizando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y está bien. Pero te cuento, Enki, que nos está yendo súper bien. El Excel lleva 50 creadores de contenido de habla hispana. Y desde que empezó a correr la información en el Excel, me di cuenta cuán variada puede ser el contenido de StarCraft. Es como, o juego o casteo, ¿no? Hay un montón de cosas, hay un montón de canales de análisis en Claro. donde el creador de contenido solamente se dedica no a castear, pausa la partida y analiza y te enseña y te dice, mira, él perdió por tanto, 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 tanto. O podría sacar ventaja de esta build o esta composición de ejército. Y eso, yo no tenía idea de ese tipo de contenido, recién me estoy enterando. Hay otros que hacen mods, hay otros que hacen campaña, hay otros que hacen arte, hay otros que escriben historias. Entonces, da Es para muchísimo. un ecosistema muy, muy grande en realidad. Por ejemplo, ahorita de lo que estás diciendo, de los que no castean necesariamente, tenemos a un español llamado Protocito. No tiene mucho en la comunidad. Ha crecido de una manera exponencial en Twitch. Justamente él no está casteando, pero analiza el porqué de la build, el porqué de los timings. Cosas que, por ejemplo, un caster, bueno, en este caso es mi ramo como caster, sí lo decimos. Obviamente sí, sí razonamos Claro. algunos plays, pero como tal, como son partidas en vivo.
no podemos detenernos y regresar el juego, porque es en vivo, obviamente, y entonces como que ese análisis lo podemos hacer, pero de una manera hiper rápida y básica, pero no podemos desmenuzar el porqué y la logística. ¿Por qué? Porque somos narradores, somos comentaristas, podemos dar ideas, nociones y ciertas predicciones, pero no podemos dar el comentario completo y desmenuzar el porqué de ese play. Y justamente en este caso Protocito, ¿no? Que bien lo mencionas, pues se toma el tiempo de pausar, regresar y analizar de diferentes ángulos el porqué la mina pegó, conectó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como una unión bien padre, porque hay gente que le gusta ver partidos en vivo y van a ver los partidos en vivo, pero hay gente que dice, no, me gusta nada más saber el porqué de las cosas. Entonces, en ese Excel van a poder encontrar, ok, análisis, ah, ok, Protocito, o fulano, o sutano, o el lore, ¿no? Ah, pues vamos con Gambruff, o Anyone, ajá, ¿no? Que es un creador de contenido, pues, nuevo realmente para StarCraft sí, 2, ¿no? Entonces, esto es como a mí emocionante, y la verdad es que cuando terminamos el adiós de Scross, dije, hay una nueva época. Hay una nueva época que se está gestando justamente aquí. Scross dijo adiós, pero hay una época nueva aquí en la comunidad de StarCraft 2 y no es lo mismo. Por ejemplo, yo tenía esa creencia, y a lo mejor es un poco soberbia, y lo digo aquí con humildad y todo eso, digo, creo que todos tenemos derecho a darnos cuenta cuando estamos en un error, ¿no? Pero yo creía con soberbia que lo que yo hacía, ¿no?, de casteos profesionales era, digamos, como que lo más top. O sea, estar con coreanos todo el tiempo, estar con los mejores jugadores, digamos, en privado, era como, güey, estoy en el Olimpo, ¿no? Como tú decías. Pero ciertamente no lo... O sea, sí es una parte muy importante y es una parte muy... Pero realmente hay un complemento. No puedes ser tú nada más solo. No puedes tú llevar una comunidad solo. Necesitas el lore, necesitas StarCraft 1, necesitas los que dibujan, los que hacen diseños, necesitas oír otro tipo de análisis más que el casteo. Entonces, la verdad es que cuando yo empecé a ver toda esa parte complementaria al trabajo que yo vengo haciendo, como que de alguna manera se me abrieron los ojos y dije, yo necesito a esta gente. Así como ellos necesitan los casteos profesionales y la comunidad, necesito también unirme con esta gente que ofrece cosas, ¿no? Entonces, y lo digo con mucha humildad, o sea, probablemente yo estaba en esa parte equivocada en donde mi contenido pues ya era lo último en la TAM en cuestión profesional y lo más top, cuando en realidad pues no necesariamente es así, ¿no? Entonces, estoy muy contento de poder formar parte de un equipo, porque realmente todo mi trabajo, para los que me siguen desde hace años, pues básicamente ha sido en solitario. O sea, realmente yo empecé casteando a comunidad y de ahí pues poquito a poquito, hasta que me llamó Blizzard, hasta que me llamó Corea. Pero si te das cuenta, muy pocas veces he hecho equipo con algunos casters de comunidad, ¿no? Porque cuando hay contratos, sobre todo, pues ahí Blizzard nos acomoda, ¿no? Y ahí sí no puedo decir yo trabajo solo, ¿no? O sea, ahí por contrato tengo que trabajar con gente. Pero en realidad todo como tal, todo mi trabajo ha sido en solitario. Todo lo he hecho solo yo. Pero ahora que estamos en esta época, digo, oye, no está tan mal después de todo trabajar con gente, ¿no? Los necesito. O sea, no podemos andar por la vida 100% solitarios, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que yo puedo decirle a mi comunidad y a todos los que nos estén escuchando en tu podcast, lo que sea, que es muy bonito el poder hacer equipo con alguien, ¿no? Sí, ¿no? Y básicamente aprender de que ninguno es mejor que el otro, ¿cierto? Ningún tipo de contenido. Es como cuando tú potencias el árbol de talentos de un personaje en un videojuego, ¿cierto? Para donde te vayas, mientras te acomode, siempre va a ser tan bueno como el resto. Claro. Como tú decías, la diferencia entre el analista de partidas y el comentarista. Claro, el analista puede irse más a fondo en el porqué de cada jugada, claro, pero el caster tiene la velocidad, ¿ya? Que quizás no tiene un analista. Yo le contaba a Enki, para los que nos están viendo, justo antes de salir a streaming, claro, yo estuve casteando mi comunidad un tiempo, porque me lo pidieron. Sí. Y cuando me lo pidieron, yo dije, ya, sí, está bien, pero es que yo no soy caster. ¿Ya? Claro. Me dijeron, no importa, hazlo. Y me di cuenta lo difícil que es castear. No, definitivamente no es lo mío, porque, por ejemplo, yo, se me traban las palabras. De repente, en un engage muy rápido, se me olvidan los nombres de las unidades. Sí. Pero ustedes, no sé, tú, Enki o Pablo, vuelan las palabras. Y yo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Bueno, entonces es un talento que no desarrollé otro talento. Entonces la idea, claro, es que todos tenemos que
unir como un rompecabezas los talentos que tenemos más desarrollados. No es que alguno sea mejor que el otro. No, no, no. Por ejemplo, yo también, ¿no? O sea, obviamente yo sé de lore de StarCraft 2. Digo, yo nací en StarCraft Brood War, pero... O sea, hacer lo que tú haces como esa especie de... Primeramente de los diseños StarCraft 2, la historia, los mods de voces, contar la historia de una manera tan particular... Con efectos de audio y video, obviamente, yo no sé ni cómo comenzar a hacer eso. Digo, para empezar, ve mi overlay. Mi overlay es bastante humilde. El de ahorita, el de la cámara, ¿no? La cámara, los números y todo eso. Pero yo no podría hacer lo de tu lore. O sea, y a lo mejor si nos podemos a charlar de StarCraft 1 y 2, seguramente sé de la historia de StarCraft 1 y 2, obviamente, pero no, quizá no tanta profundidad. Los cómics, los libros, claro. O sea, yo veo que tú tienes todo eso en tu canal y digo, wow, o sea, tú sabes mucho más de la historia de StarCraft 1 y 2, historias adicionales o historias no contadas que yo a lo mejor ignoro por completo, ¿no? Entonces, yo hago a lo mejor lo que tú no, pero tú haces lo que yo no, pero somos un complemento bastante bueno, claro, para el ecosistema de StarCraft. Vamos a tener un área en común que es StarCraft, ¿cierto? Claro. Yo también, como tú dices, te puedes saber la historia base, pero no sabes del universo expandido. Yo también, por ejemplo, justo. Me muevo en los certámenes, digamos, en los torneos de StarCraft, sé cuál es la KSL, ¿cierto? Sé de jugadores, pero no tengo tanto conocimiento. Por ejemplo, no sé de, tú me dices, un certamen de algún año, yo me quedo en blanco. Cuando vimos el casteo en Scross, eran jugadores de muy alto nivel. A Nightmare yo lo conocía, pero a Zo no lo conocía. Nunca había visto una partida de él, entonces... Y fue una leyenda StarCraft 2, bro. Después estuve buscando y claro, ¿cómo se me pudo pasar de no haber nunca visto una partida de él? Entonces, claro, cada uno de nosotros ha potenciado diferentes partes de lo que es una comunidad que tiene, que para ser saludable tiene que tener esos expertos en cada lugar. No puede tirar para un lado nomás. Sí, justamente necesitamos un complemento de todo y pues eso es justamente, ¿no? Yo por eso cuando estábamos en el stream de Scross con estos dos profesionales, pues mucha gente, ¿no? Decía, y bueno, ¿y estos quiénes son? Y así de, yo por dentro, oye, ¿cómo es posible que no sepan? Pero no están obligados a saberlo, ¿sabes? O sea, no están obligados, justo. Me pasó en mi... Yo cuando anuncié, hice el afiche y publiqué la despedida de Scross, hay gente que decía, ¿quién es Scross? Y a mí me daba rabia porque Scross estuvo 11 años y yo me ponía en su lugar. Claro. Me ponía en su lugar de imaginar haber estado... llevo 7 años. Imagínate que yo me retiro a los 11, 12 años y llega alguien y me dice, ¿pero quién eres tú? Está muy cabrón eso. Sí. Entonces para... Sí. Si llevara un año, no me hubiese dado rabia. Porque ya, sí, mira, es un creador que está haciendo... Pero 11 años en la comunidad de StarCraft. Es toda una vida, hermano. Entonces, es toda una vida. Es toda una vida. Entonces, yo personalmente me gustaría erradicar eso de quién es él, de quién es él, quién es él. Todos deberíamos... Está bien si no te gusta consumir diariamente. Siempre uno va... Todos van a tener un creador preferido. Es imposible. Sí, claro, decir, claro. Vamos a todos los creadores de contenido. No se puede. Pero... tener conciencia de lo grande que es la comunidad, porque mucha gente, y como lo comentaba en el mismo streaming de Scross, mucha gente sí es como un caballito, ¿cierto? Solamente sigue a uno y no conoce a nadie más, pero le encanta la comunidad. Dicen, amo StarCraft, pero solo te conozco a ti. Y eso yo creo que tiene que cambiar. Sí, claro, a mí me pasó eso justamente. Yo cuando empecé el casteo profesional de StarCraft 2 por ahí del 2018, inicios del 2019, cuando estuve en el equipo profesional Alpha X, pues yo empecé a castear coreanos, o sea, literal de más alto nivel. Pero en ese entonces, Jim Rising, pues ya, o sea, él todavía estaba, digamos, como en su prime. Él seguía haciendo stream. Y pues bueno, el 89% no veían otra cosa que no fuera Jim Rising, que no fuera Scross, porque en ese entonces también estaba Scross, la guerra de comunidades, etc, etc. Yo decía, yo llegaba a frustrarme de, oigan, yo estoy casteando... cosas exclusivas que nadie en Latinoamérica ha tenido acceso y yo lo estoy haciendo,
¿qué demonios pasa? O sea, y no, sí. y no por decir es que mi contenido es mejor que el de Jim Rising, no, pero, o sea, yo me decía, Jim Rising, o sea, Jim Rising no trae a diario a Innovation, a So, a Bion, o sea, a gente que es muy difícil, y sin embargo yo lo hacía, y no tenía tanta audiencia en esos momentos. Obviamente nunca lo expresé, pero por dentro uno puede decir, oye, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Acá tenemos lo más exclusivo de StarCraft. Entonces, y pues bueno, esto evidentemente me tomó pues bastante tiempo como para fidelizarlo. Nunca me rendí, obviamente mi trabajo era en las madrugadas por el horario coreano. En ese entonces tenía contratos, pero más que el contrato que me daba de comer por la pandemia, o sea, literal StarCraft 2 salvó mi vida, pero esa ya es otra historia. Nunca me rendí, dije, bueno, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona, voy a seguir a pesar de que me vean 35 personas, 40, 45 que era mi promedio. Lógicamente hoy ya mi promedio es mucho más alto, pero al punto al que voy es de que sí, mucha gente solamente se casa con alguien y está bien porque sí. También ese creador de contenido lo ha trabajado y por algo lo siguen, pero sí, o sea, realmente en ese entonces no había como una especie de, oigan chicos, aquí hay alguien que está casteando coreanos en vivo, y aquí hay alguien que está, no sé, haciendo podcast. Aparte de Jim Rising, aparte de Scrooge, o sea, no todo StarCraft 2 nada más es Jim Rising, ¿no? Y justamente esto que estamos haciendo en estos momentos, pues es justamente darle esa ventana de oportunidad que quizá muchos de nosotros no tuvimos. Bueno, yo en particular, me costaron años de estar casteando en las madrugadas, años de estar invirtiendo horas y horas y horas de casteando los torneos más pros con poca gente. Hoy día ya no es así, evidentemente, pero puede ser más fácil. Yo realmente nunca tuve ese empujoncito, ese, oigan chicos, aquí está Enki que castea coreanos, o sea, no, o sea, me tomó años. Y lo que estamos pretendiendo hacer justamente aquí es justamente evitar de encasillar a la comunidad solamente en una persona. Claro. Es una cosa de, yo también lo sentí mucho cuando iba creciendo, todavía lo siento en cierta medida, lo que tú sientes. Es una cosa, no de decir, oh, eres el mejor, sino que de que la gente reconozca que estás haciendo un buen trabajo. Sí. No es una cosa de, oh, tú eres mejor que el otro, no, solamente que me reconozcan como parte de la comunidad, como creador de contenido, e independiente si no les gusta. Sí, no están obligados, claro. Que, oh, sí, esta persona, quizás no me gusta, no me llama mucho su contenido, pero sé que existe y que está haciendo un buen trabajo. Esa es la cosa, que entonces, que no se vuelva como un círculo vicioso, ¿cierto? Porque de repente uno dice, y son pensamientos automáticos que todo el mundo tiene, ¿eh? Yo lo digo de una forma súper humilde, que sí. Cuando uno llega a una cierta fama, siente como que, ah, a mí me costó, te tiene que costar a ti. Sí. Que no debería ser así. No debería, pero pasa. La verdad es que pasa. Pasa, pero mira, todo llega por algo. La despedida de Scrooge, insisto una vez más, fue un parteaguas en esta época de StarCraft 2 y pues bueno, para los que nos están viendo en vivo o los que nos están escuchando en repetición en diferentes plataformas, definitivamente el planteamiento que tiene Gambroof y Anyone Gaming, que es un creador literal nuevo de StarCraft 2, es algo muy bueno, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando una idea de alguien que se está incorporando a la escena, en este caso Anyone. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que todo vale, ¿no? Lleves 10 años, lleves 5, lleves 1, lleves un mes, etcétera. O sea, realmente todo suma. Muchas veces no lo vemos, ¿no? Yo en este caso, lo digo aquí abiertamente, yo no lo veía. O sea, yo creía que era yo, porque yo casteo coreano, yo casteo BlizzCon, yo casteo GCL y bla, 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 pero no alcanzaba a ver el verdadero placer de trabajar con los demás, ¿no? Digo, soy humano, me equivoco, ¿no? Y esta es una buena época como para unir sinergia con todos ustedes y llegar a algo que a lo mejor no tuvimos en el pasado, o bueno, al menos que yo no tuve en el pasado, ¿no? Como esa especie de ayuda y exposición a la comunidad todavía más grande, ¿no? Es algo que no solo es necesario para uno, ¿cierto? Sino que es para hacer una red. Que por ejemplo, la misma gente que nos está viendo acá, que sepa, oh, quizás a mí no me conocen, y entren a mi canal y vean que hay otros creadores más. Entonces, compartir. Porque cuando yo entré, al menos, no lo sentí de alguien en específico, pero sí lo sentí como en el aire de que había una especie de competitividad entre los creadores. Quizás parte de esto fue lo de la guerra de comunidades. Que, como bien dijo Scrooge, era algo, entre ellos era algo muy maduro, pero entre los seguidores se volvía un poco tóxico. Claro. Sí, era definitivamente sí lo fue. Y que terminó en esto, en estas
malentendido, ¿cierto? Que, bueno, no vamos a entrar en detalle ahí. Sí, exacto. Pero, claro, cuando yo empecé sentía eso de que no me atrevía como a conectarme con otros creadores de contenido por miedo a que me dijeran, oye, pero si tú, ¿qué? Tienes 100 seguidores, ¿qué voy a perder el tiempo contigo? Eso sentía yo, como ese aire así como de tenso. Entonces yo me retiré a mi rinconcito de YouTube y empecé a trabajar en lo mío, a ver qué salía, porque me costó mucho. La gente de repente decía, oh, ¿y este quién es? ¿Cierto? Una vez incluso posteé en StarCraft 2 Latino en el grupo de Facebook y la gente decía, aquí que vienes a postear tu canal que no lo conoce nadie. No te conocen ni en tu casa, Bastante. ¿no? Así, Sí, casi, sí. casi, sí, claro. Sí, y fue una época en la que había agresión, mucha agresión entre los jugadores. Después ya no tanto, ahora actualmente no, yo veo que la comunidad no es así actualmente. No, no es así. Realmente hubo una época muy, muy, muy tóxica en StarCraft 2, pero igual, así como llegó, se fue. Definitivamente creo que todavía tenemos una comunidad bastante sana. Es cierto que de repente hay problemitas, hay trolls y ese tipo de cosas, pero es mínimo a comparación de otros esports. Así es que eso también es algo que debemos estar agradecidos, ¿no? Nuestra comunidad es como muy noble, tanto StarCraft 1, StarCraft 2. Y pues bueno, finalmente somos básicamente el mismo producto, ¿no? StarCraft 1, StarCraft 2, de la mano todo el Exacto. tiempo. Y no importa qué tan popular sea el 1 o el 2, digo, finalmente nos une que son los juegos de estrategia. Así es que, Exacto. pues digo, esto es algo con lo que tenemos que lidiar. Siempre va a haber trolls, siempre va a haber gente que nos odie, siempre va a haber gente que nos ame. No somos moneda de oro para caerle bien a pues, absolutamente a todos. Pero lo único que nos importa es seguir adelante con este tipo de proyectos. Ir sumando gente, ir sumando quizá cosas que a lo mejor no nos gustan, pero pues el ver cómo se puede mejorar, ¿no? En este caso. Así es que, la verdad es que para todos los que nos siguen oyendo, señores, esto no tiene ya reverso, ¿eh? Ya no tiene revés. Vamos a No, llegar hasta lo más alto posible para toda la comunidad de StarCraft 1, StarCraft 2. De hecho, se viene el mundial de StarCraft 2, mi querido Gamro. De hecho, ya estoy casteando las sí. qualifiers. Arabia Saudita, $1,000,000, bro. $1,000,000 Wow. para StarCraft 2. De hecho, también lo han posteado. Los árabes Sí, están lo he visto por diciendo todos que lados. esto va a ser el evento que jamás vivió StarCraft 2, el evento más grande en cuestión prize pool, producción, etcétera, que ha vivido StarCraft 2 desde que salió en 2010. Así es que en agosto, en el agosto 14 al 18, pues vamos a estar transmitiendo en español. Justamente Poble y yo nos Buenísimo. seleccionaron para darle cobertura a esto que es el Mundial de StarCraft 2. Entonces se viene esta parte en donde la moneda sigue en el aire. ¿Por qué? Porque el circuito SL Pro Tour 2023-2024 llega a su fin. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si para el siguiente ciclo la SL, que es la organización que se encarga ya del competitivo de StarCraft 2, porque Blizzard se fue al demonio, apueste por otro circuito profesional, es decir, vuelva a invertir, a organizar todos los circuitos para otro mundial para el siguiente ciclo. No lo sabemos, pero confiamos que lo que vayamos a vivir en Arabia el 14 y 10, del 14 al 18 de agosto sea como un boom. Casi $2,000,000 para la bolsa de StarCraft 2, porque es $1,000,000 a la bolsa, digamos, de prize pool, más premiación al MVP, ¿no? De la mejor jugada que haya en el torneo, más los que ganen las qualifiers. Ahora no tengo los Claro, de datos, todo. las tengo registradas, pero ahora justamente no lo tengo. Pero, pues, o sea, en resumen, va a ser casi $2,000,000 para StarCraft 2. Así es que los árabes se pusieron hiper guapos, bro. Así, entonces, Sí, confiamos que se después de las lo que. mandaron. Exacto, entonces confiamos que después de lo que pasa en Arabia Saudita, bro, StarCraft 2 regrese todavía con más boom para el competitivo, obviamente. Y si el competitivo sigue vivo, de alguna manera el lore, los analistas, los que hagan torneos, van a tratar de emular algo similar. Entonces, mi Sí. opinión es de que Arabia Saudita va a ser un parteaguas, así como lo marcó Scross en nuestra comunidad. Siento que Arabia Saudita, en cuanto a StarCraft 2 se refiere, también va a ser un antes y un después. Sí, Entonces, qué vamos a bueno que estar. estemos aquí todos juntos como creadores, ¿no? Sí, ahí vamos a estar. De hecho, mándame luego después del streaming los datos Claro, porque, claro, claro. mira, por ejemplo, a mí me gustaría mucho hacer este tipo de videos en donde suelto información. Ya, porque a mí me encanta hacer mucho en graphics, mira, estos datos, aparecen los datos y los dibujos, bla, 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 pero no tengo la info, porque no tan, como yo me dediqué a lo que es lore, Claro. no,
Es como empezar de nuevo, digamos. Es que yo me empiezo a adentrar en las ligas, tendría que empezar a entrar a Liquipedia, a leer, a informarme, tiempo y energía que no tengo. ¿Para qué? Cuando puedo unir fuerzas con alguien como tú, que te la sabes al derecho y al revés. Digo. Y entonces tú me mandas la información, yo hago los videos, los posteamos en los dos canales y la cosa corre, ¿cierto? Porque yo podría ahora mismo dar mi mano derecha, apostar a mi mano derecha, a que al menos la mitad de la comunidad de StarCraft no sabe lo de este torneo, Sí, mucha lo de la gente ESL. me ha sorprendido. Poco a poco la gente se va enterando, pero sobre todo la gente de StarCraft 2, ¿no? La gente de StarCraft 1, la verdad es que no tengo idea si estén pendientes con StarCraft 2, pero definitivamente, pues bueno, ni siquiera StarCraft 1 ha tenido un torneo de esta magnitud, ¿no? A pesar de todos los torneos en Corea, StarCraft 1 sigue siendo muy popular. Le gusta a quien le guste. Es más popular hoy Sí. día que StarCraft 2. Eso no hay Ajá. ninguna duda. Pero, sin embargo, los árabes tomaron únicamente StarCraft 2 en lugar de StarCraft 1 para un torneo de esta Claro. magnitud. Entonces, definitivamente los seguidores de StarCraft 1 esta información les interesa, ¿no? Entonces, Sí, podemos deberían trabajar tener en un ojo equipo. De encima. hecho, yo tengo pensado en a lo mejor trabajar contigo y con Anyone, que tienen mucha más pericia que yo en cuestión gráficos, videos, edición y bla, bla, bla. Mandar justamente toda la info. Toda la info que vaya antes, durante y después de Arabia Saudita, para que justamente ustedes, si tienen el tiempo y tienen la voluntad, pues ir haciendo una Sí, especie de obviamente. highlights, una especie de mini cápsulas, vamos a ponerlo así, para que la comunidad, pues, si no los pueden ver en vivo, pues al menos puedan ver sus resúmenes, sus cápsulas, ¿no? No me Claro. imagino un trabajo en sinergia de Gambruff, el grande, y el buen Anyone, que ustedes dos se sienten en una mesa a decir, a ver. El cabrón de Lenki nos pasó esta información, nos pasó estos Sí. datos, tal, 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 tal. ¿Qué demonios podemos hacer? Y ya, ustedes que unan sus herramientas audiovisuales y hagan videos y, wow, o sea, puede ser una bomba, señores. Una bomba Sí. audiovisual, ¿no? Entonces, eso me tiene muy, muy, muy emocionado y la comunidad definitivamente al ver videos, al ver audios o al ver los torneos en vivo, que en este caso yo los voy a transmitir, va a ser algo genial. Va a ser, sí, va a ser un cambio, yo creo, en otra era, una nueva era en la comunidad. Sí, Y definitivamente. dependiendo, yo creo que a la SL le va a ir bien y los árabes van a empezar a invertir más. Probablemente se venga un torneo de esa magnitud para StarCraft 1, si ven que le va bien a StarCraft 2. Puede ser. Y veamos qué pasa. Yo creo que va a salir con buenos resultados esto. Sí, de hecho el año pasado, Gambruff, no sé si lo sepas, el año pasado también hubo un evento en Arabia Saudita llamado Gamers 8, también me invitaron y me contrataron Me para suena, comentar. pero no lo vi. Ok, bueno, igual para la gente que no sepa, igual voy a hacer una pequeña recapitulación. En el Gamers 8, obviamente el mayor espectáculo fue StarCraft 2. Sin embargo, se hizo un mini espectáculo para StarCraft Remastered, o sea, StarCraft 1, obviamente, y se llamó StarCraft de Leyendas. Es decir, trajeron a Ah, qué Jadong. genial. Trajeron Wow. a. Sí, o sea, trajeron a Jadon, trajeron a Bizu, entre otros jugadores, pero fue un mini torneo, o sea, no creas que fue un torneo largo, fue un torneo nada más No, de ya. 2 días, como una especie de showmatch ahí, Claro, pero, o una sea, tomaron en exhibición. cuenta StarCraft 1 y con una muy buena bolsa de prize pool. Ahora no recuerdo los datos porque fue hace un año, yo en realidad no casté esa parte porque mi experiencia total es StarCraft 2, pero Es StarCraft 2, claro. contrataron a dos españoles que nacieron también con StarCraft 1 y ellos lo castearon y yo me encargaba de la parte de StarCraft 2, pero bueno, para no hacer la historia larga. Ellos tomaron en cuenta en Gamers 8 StarCraft 1 y salió de maravilla. Salió de maravilla, o sea, fue un torneo combinado entre espectáculo de StarCraft 2, que fue en su mayoría todo el torneo, y un par de segmentos para StarCraft Remastered, ¿no? Entonces, lo que tú Buenísimo. dices me hace mucho sentido porque ¿quién nos dice si después de Arabia Saudita para StarCraft 2 el siguiente año se den cuenta que StarCraft 1 también tiene mucha comunidad y mucho que ofrecer y Ah. digan, señores, se viene algo grande para StarCraft 1, ¿no? Sí. Y también tenemos que ver la participación de Microsoft, porque después de que hayan ganancias a través de estos torneos, Microsoft, de hecho, incluso yo he pensado que Microsoft está aguardando, ¿cierto? Quiere saber qué pasa con lo que viene, es como que los árabes pongan la plata que nosotros no vamos a poner, y si les va bien, nosotros nos subimos el carro de la victoria, ¿cierto? Entonces, Sí. podría venir más contenido para StarCraft 2. Hay mucha gente que me ha pre Bueno, es como el tema siempre recurrente, ¿cierto? Y StarCraft 3, ya, No. yo siempre he pensado que sería muy mala idea un StarCraft 3, porque vas a volver a desestabilizar la comunidad competitiva.
como la desestabilización cuando salió StarCraft 2, ¿cierto? Que Sí. muchos jugadores, uy, sigo con StarCraft 1, no, me voy para StarCraft 2, y se partió la comunidad y tomó años que se volviera a unir. Entonces imagínate que sale un StarCraft 3 y además que tenga un apartado competitivo, no, va a ser un desastre. Va a ser Sí, un yo desastre. también pienso lo mismo. También mucha gente en meses pasados me decían, oye, Inky, StarCraft 3, StarCraft 3. Yo también decía, es que a mi punto de vista, yo estudié mercadotecnia, siento que invertir en un producto completamente nuevo, cuando ese nicho ya está muy desgastado por los años, es como apostarle a no tener retorno de inversión por un producto Exacto. tan grande. Quizá, y digo quizá, y no lo estoy asegurando, una campaña adicional, que es menos inversión y menos tiempo, quizá podría ser la opción, quizá podría ser nuestra esperanza, pero hacer un juego totalmente de cero como un StarCraft 3, la verdad lo dudo, lo dudo y no creo que sea buen retorno de inversión, teniendo en cuenta que Blizzard pues ya mandó al demonio a sus bebés, ¿no? Entonces yo también le digo a la Claro. gente, StarCraft 3 no creo que jamás vea la luz del día, No y creo. también la gente diciendo que el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, Stormgate. Imagínate, Ah. Stormgate. Exacto, que Stormgate también iba a ser como una especie de sucesor de StarCraft 3. La verdad es de que es, en algún momento sí llegué a ver como varios posts y mucho hype por Stormgate, pero hoy día ya no he visto nada de Stormgate, ya no No. he visto actualizaciones y yo honestamente digo, no es por ser el malo de la película, pero yo digo que Stormgate pues no va a tener éxito alguno. O sea, igual va a quedar un producto hecho, pero a los 2, 3 meses igual se muere, como pasó con Diablo 4. Digo, sé que son segmentos Claro. diferentes, pero no, yo digo que los chingones seguimos siendo StarCraft 1 y StarCraft 2. Sí. Se acabó. Sí, hay que ver qué está pasando con Stormwind, porque, claro, yo creo que el error con Stormwind fue creer que, ah, no, es casi StarCraft 3. Ah, hubo mucha desinformación cuando empezó esto de Stormwind, que, claro, porque eran los desarrolladores de StarCraft, ¿cierto? Ah, básicamente iban a hacer un nuevo StarCraft. No, Sí, no. nada que ver. Ahora, yo no le. Yo tengo la esperanza, no sé si decir, oh, sí, le va a ir súper bien, pero espero que le vaya bien, ¿ya? Ah, no, sí, ¿Por qué? claro. Porque no al nivel de StarCraft 2, quizás no, lo más probable es que no sea al nivel de StarCraft 2, pero cuando tú tienes más juegos RTS competitivos con una escena competitiva, llamas a la gente a decir, bueno, ¿y qué más hay? Y entra StarCraft 2. Y en ese mismo contexto, yo creo que lo mejor para Microsoft en este momento, si quiere seguir sacándole plata a la IP, es sacar algún juego de StarCraft que no sea un RTS competitivo. ¿Cómo dirías tú? Entonces, un shooter, como Podría ser fue un el shooter. Ghost, el proyecto Podría ser Ghost. un shooter. O podría ser un juego, un survival. O cualquier género. La idea es que cuando la gente juegue, conecte a través de la historia, ¿cierto? O esto, como lo que pasó con World of Warcraft. Ah, claro, exacto, World, que era de estrategia y un de repente salto. mundo abierto, ¿no? Ajá. Claro, y la gente que le gustaba World of Warcraft supo que el principio de la historia de varios personajes era en Warcraft 3 y se fueron hacia atrás, ¿cierto? Y entraron al mundo de los RTS. Claro. Entonces, por ahí podría ir la movida, pero no sacar otro RTS porque sería matar Desastroso. más la comunidad. Sí, justamente, yo creo que lo más sabio, y solamente es creencia mía, no sé qué piensen ahí en casa, pero yo creo que lo más sano sería conservar lo que tenemos en cuanto a torneos, competitividad. Sí, yo sé que mucha gente espera contenido nuevo, a lo mejor como presentadores nuevos, comandantes nuevos. Pero, pues bueno, señores, es lo que hay y pues hay que tratar de maximizar lo que se tiene, ¿no? Porque podríamos bien no tener nada. Así es que, pues bueno, ya si hay algo nuevo de contenido de StarCraft 2, pues espero que sean pues más contenidos, más mapas y probablemente más torneos, ¿no? Eso es lo que yo pienso que sería lo más sano hasta este punto. Porque experimentar con algo nuevo es como, por ejemplo, las secuelas en películas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy Claro. burdo, Jurassic Park, ¿no? A mí me encanta la franquicia de Jurassic Park. Vi la 1, me Igual. encantó. Vi la 2, la verdad es que la 2 me gustó, pero no tanto como la 1. Vi la 3 y dije, ¿qué demonios es esto? Vi Jurassic World y dije, ya, o sea, basta. Vi la 5 y dije, o sea, no, güey, o sea, esto no es Jurassic Park. Vi la 6 y dije, qué Sí. decepción, ¿no? Entonces, es como lo mismo, ¿no? Entonces, imagínate, un StarCraft 3 va a ser como forzar a la franquicia con un retorno de inversión muy pobre y no creo que nos lleve a nada. Entonces, comparto esto mismo contigo, Gambrov, de que yo creo que está bien que se quede así la franquicia, ¿no? De StarCraft. A lo mejor sacar algo nuevo, pero con un segmento completamente distinto, como un shooter o lo que sea. Exacto, como un shooter. O otros tipos de segmentos. Bueno, también ampliar el roster de,
de novelas no lo veo tan posible. O sea, lo veo posible, Claro. pero creo que es para un nicho más pequeño. Yo estaría muy feliz, pero Claro. el resto de, Sí. dentro de la comunidad hay nichos demasiado pequeños que son los extremos, ¿cierto? Es como, digamos, como un espectro así lumínico. Hay un donde los dos extremos son puro lore y puro competitivo, ¿cierto? Hay gente en el más extremo que incluso son pro player y jamás han jugado la campaña. No tienen ni idea ni siquiera quién es Kerrigan, quién es Raynor, saben que aparece un humano en la portada y una alien media zombie y listo. Y por el otro lado, estamos como los que yo, que han leído todas las novelas, los cómics y la historia, bla, 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 bla. Y entre medio está la mayoría, ¿cierto? Los que han jugado la campaña, pero no son tan expertos en el lore, que también les gusta ver players, pero quizás ellos mismos no juegan tanto ranked o no tienen intenciones de subir más allá de plata, oro, por ejemplo. Entonces, a ese segmento, al segmento más, digamos, casual, yo creo que debería apuntar una conexión Claro. a través de un juego, una conexión incluso hasta una miniserie, como lo que hizo League of Legends con, ¿cómo se llamaba la serie? No, es una serie de Netflix, nunca la vi, pero sí supe que tuvo mucho Valorant, boom. no, Valorant, Ah, es un Valorant, sí, juego. Valorant, sí. ¿Sí? Algo así. No, No, creo que sí fue no, LOL no. o Dota. No, sí, fue LOL, fue LOL. ¿Fue LOL? A ver si alguien aquí en el chat nos Sí. ilumina. No, creo que sí fue Dota o algo así. ¿O fue Dota? Sí, creo que sí fue Dota el que tuvo una serie Bueno, en si alguien lo Netflix. escribe. Arcane, Arcane, ay, The Arcane, sí, gracias, es de LOL, ok, Renoco. se llama Arcane, bueno, Sí, justamente, sí. sí, o sea, sí lo vi, pero como no soy de ese segmento, dije, ah, miran, están Sí, haciendo yo una tampoco serie la y dije, vi. ah, bien por ellos, ¿no? Y Sí, hasta ahí nada más. dije así que estaba muy bien producida, pero después no la vi y se me olvidó el nombre. Sí, Bueno, pero igual ese yo. es el punto. Sí. Ese es el punto, crear, expandir el universo para que la gente, tanto la gente que le gusta el multiplayer como la gente que le gusta el lore, puedan entrar. Por ejemplo, imagínate una serie en donde ven un combate y después dicen, oh, mira, tú puedes controlar estos ejércitos en este juego. Ah, ya, listo, se ponen a jugar. Se ponen a jugar ranked, se ponen a entrenar para ir a algún certamen grande. O, sabes que me gustó este personaje de la serie. Ah, pero su pasado lo puedes ver en la campaña de StarCraft 2. Y listo, tienes otra conexión. Y eso te da tanto para series, para juegos, para lo que quieras crear de StarCraft. Menos un RTS porque sería interponerte, ¿cierto? Es como anularse a sí mismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Es completamente cierto, Gambrufi. Pues bueno, aquí tenemos todavía a la gente que está saludando. Los hemos ignorado un poquito. Gracias por estar Hey, aquí, saludos para chicos. todos los que están Estamos viendo. aquí grabando este programa en vivo, igual para que se diviertan en este sábado por la noche. Y pues bueno, yo quería preguntarte, Gambrufi, ¿qué es lo que realmente a ti te inspira desde un inicio el dedicarte al lore de StarCraft? ¿Por qué el Esa es una lore? historia muy interesante. ¿Por qué el lore y no a lo mejor casteo, competitivo o análisis? Básicamente. Ya, mira, resulta, a ver, esto parte hace 7 años, hace más de 7 años en realidad. Okay. Yo, de pequeño fui muy fan de StarCraft 1, lo Okay. jugué cuando yo tenía 11 años. 11 años yo tenía cuando jugué por primera vez StarCraft 1. Me encantó el juego, me encantó la historia, no la entendía mucho, pero me encantaba el concepto de los Zerg y los Protoss. Pero yo no llegué a conocer la escena competitiva de StarCraft 1. Yo dije, es un juego, es muy bonito, me encanta, pero seguí con mi vida. Hasta que se anunció un año antes, creo, el 2009, StarCraft 2. Sí. Y yo jugaba de repente, casualmente, hacía tarreos con mis amigos, llevábamos los PC, hacíamos tarreos de StarCraft 1, incluso creábamos nuestros propios mapas Ah, qué y genial. lo pasábamos genial con eso. Pero nosotros no teníamos idea de la KSL, de Corea, de los canales de Corea, nada. Para nosotros era un juego entretenido. Sí. Entonces, cuando apareció StarCraft 2, con mis amigos decía, lo primero que fue como en las películas, ¿cierto? Nos llamamos así, oh, StarCraft 2, StarCraft 2, cuando salió el tráiler, ¿cierto? Y ahí yo le empecé a tomar un poquito más de peso al juego, porque StarCraft 2 ya venía como para hacer un esport, ¿cierto? El primer juego fue, los mismos creadores de Blizzard han dicho, hicimos un juego que nos pareciera entretenido. Pero ahora StarCraft 2 venía optimizado. Ah, lo tomaron como eSports. Vamos a fabricar un eSports. Entonces ahí yo empecé a ver todo lo que era
las jugadas profesionales, ¿cierto? Los certámenes, los torneos, las copas, los premios, etc. Que la gente se reunía. Pero, exacto, me motivó mucho eso, pero nunca he sido como, es que yo, mi naturaleza no es competitiva, esa es la cuestión, mi naturaleza no es competitiva. Entonces, me pongo muy nervioso al jugar uno versus uno, como lo decía cuando estábamos casteando a Socon Nightmare, me tiemblan las manos después de terminar una partida. Y esto de, por ejemplo, de aprenderme build orders, para mí también fue un poco Un reto. un reto, claro. Estuve un tiempo haciéndolo, pero dije, no, no es lo mío. Y después de esto, yo. Ah, no, ya. Resulta que yo tenía, a ver, el 2010 yo tenía 20, 20, tenía 20 años. Y aquí en Latinoamérica, bueno, en ciertos países de Latinoamérica, no sé si en México, pero acá en Chile, como el juego, para abaratar el juego, hicieron copias donde tú tenías que pagar una mensualidad. Sí. Tenías que pagar una mensualidad y en ese tiempo mi papá se enojó por eso, dijo, ah, estos ladrones. Yo se lo comenté nomás, dijo, estos ladrones. Ya, ¿cuál es la única forma de tener el juego para siempre, sin mensualidad? Comprar la edición de colección. ¿Cuánto cuesta la edición de colección? $120, ya, listo. Y me compró para mi cumpleaños, me compró la edición de colección. La de Wings of Liberty, me imagino, La ¿no? de Wings of Liberty, claro. Entonces eso me abrió una puerta de decir, esto es un coleccionable de un juego que yo no tenía idea que tenía coleccionables. Además que la edición de colección, tú la abrías y venía con un cómic. Y ahí yo me fue como un primer amor, ¿cierto? Hay cómics de StarCraft, hay libros de StarCraft. Es lo mío. Ah, no, esto es lo mío. Yo tengo que saber de esto. Y luego dije, voy a hacer una colección de StarCraft, porque al principio ni siquiera ni pensar en ser youtuber. Yo dije, voy a hacer una colección de StarCraft, me gusta StarCraft, quiero conocer más el mundo del expandido, de las novelas, etc. Ya, voy a hacer una colección de StarCraft. Y en algún momento dije, debería mostrar mi colección de StarCraft. Y ahí yo me uní a una asociación que se llamaba Murlocs del Puerto, Ah, sí lo ubico, y claro. ellos iban a eventos y exponían sus colecciones de Warcraft, Diablo, y me acuerdo que de StarCraft tenían unos Marines y una copia del juego de Wings of Liberty. Entonces yo dije, aquí es lo mío. Yo le dije, me contacté con el líder, un saludo para Renard, que sin él no estaría yo acá. Muchas gracias por todo su apoyo. Claro. Y le dije, mira, tengo una colección de StarCraft, ¿por qué no complementamos? Y nos llevamos inmediatamente bien con todo, éramos como siete en ese momento. Y ahí fue cuando ellos abrieron un canal de YouTube y dijeron, bueno, no hay contenido, ¿qué hacemos? Yo dije, ya, voy a empezar a hablar de StarCraft porque me enervó un poco de que la gente no supiera que existían cómics, no supiera que existían libros, y esto principalmente por culpa de Blizzard, porque la mucha Qué nuevo. comercialización de todo este mercadotecnia expandida no se hizo en Latinoamérica. Hay libros que ni siquiera todavía esperan por ser traducidos, están solamente en Oh, en inglés. serio. Oh, wow. Sí, entonces Qué triste. yo dije, esta comunidad que ama el juego no puede quedarse sin conocer esto. Y esa fue como mi. Ahí yo dije, este es mi llamado, esto es mi llamado divino. StarCraft me habló y me dijo, Los tú El tienes Naga te que hablaron enseñar y te el lore. dijeron. Los Claro, El Naga los fueron. Naga me hablaron y me Claro. dijeron, tú tienes que enseñar el lore. Y ahí yo dije, ya. No, me puse manos a la obra y yo, bueno, estuve con Murlocs del Puerto 5 años, 4 o 5 años, ¿ya? Bastante tiempo, hermano. Bastante tiempo. Y después me di cuenta que, bueno, el canal, yo subía solamente cosas en el canal. Me decían, bueno, ¿y tú eres Murlocs del Puerto? No, si yo soy parte de una asociación. Bueno, ¿y los demás? Y no subían nada. Entonces, Pero solamente bueno. subías en YouTube, o sea, nunca usaste Twitch, siempre YouTube. Teníamos un Twitch de YouTube, perdón, teníamos un Twitch de Murlocs del Puerto, en donde yo jugué en un momento y también me veía gente, pero no era tan popular. Veían a los demás, habían dos miembros más que streameaban en Twitch. Entonces, que estaba un poco dividido, ¿cierto? Twitch era más World of Warcraft y YouTube era StarCraft. Entonces, en un momento, por problemas de cada uno, estos chicos empezaron a dejar un poco Murlocs del Puerto y yo tenía el peso de todos Murlocs del Puerto en mis hombros. Wow.
O sea, te convertiste como en el líder y el que decidía, ¿no? Me imagino. Claro, el que empujaba, el que decía ya qué hacemos esta semana, etcétera. Y yo en un momento dije, no puedo con esto, no puedo con esto porque no siento que no me corresponde. Y yo les dije a los chicos, chicos, yo voy a salirme, voy a separarme de Murlocs del Puerto. No es nada contra ustedes, pero yo necesito cultivar lo que yo ya sé que voy a hacer, que es esto del Mi lore. camino Tanto y quiero tener, claro, quiero tener mi propio canal, quiero tomar mis propias decisiones, porque claro, cada vez que yo hacía algo tenía que pedir autorización, tenía que decir, ¿qué piensan de estos chicos? ¿Está bien? ¿Está mal? Y Renak, que era el líder de Mulos del Puerto, fue muy amable conmigo, muy comprensivo. De hecho, incluso me dijo, quédate el canal de YouTube, solamente cámbiale el nombre, ahora es tuyo. Porque básicamente nunca subimos nada, tú eras el que lo manejaba. Y ahí empecé mi viaje independiente, digamos, y de eso ya van como 3 años, más o menos. Ya 3 años ahí trabajando en solitario. Y por ejemplo, de toda esta experiencia que has tenido desde que tú iniciaste Muros del Puerto, ¿nos puedes contar aquí a tu audiencia y a la de Rebeldes a Rodar cuál ha sido tu parte más complicada de todo el trabajo que has hecho? Es decir, ¿qué es lo que más ha representado para ti un reto para el lore de StarCraft en toda la comunidad? Yo creo que el reto más grande que tuve fueron los simposios de lore. Para los que no sepan, y no sé si tú sabes, los simposios de lore fueron 3 streamings hechos por Twitch. Creo que el último lo hicimos en YouTube nomás. El primero fue por YouTube y Twitch a la vez. Y era Terran, Protoss y Zerg. Y la idea era hablar de todo lo que existe de cada raza en cada uno. Entonces, cada uno de estos streamings duró 3 horas. 3 horas, 3 horas sin parar hablando de lore, sin parar, sin parar. Y para mí el más difícil fue el Terran, porque Terran tiene muchos datos históricos, a diferencia de Protoss y Zerg. Blizzard ha inventado un montón de fechas, con decirte incluso con días, el tal de tal mes, de tal año. Entonces, para mí, el simposio de Lord Terran fue el desafío más grande porque tenía que estudiar básicamente para una prueba de historia. Era eso, Sí, los terrenos literalmente. más complicados, sí. Todo, todo, sí, me imagino. De hecho, voy a checar esos videos. La verdad es que no tuve el gusto y la oportunidad de verlo, pero se nota que fue un trabajo muy bien producido, estudiado, como si fuera una prueba de universidad. Exactamente. Y pues bueno, eso debió de haber sido extraordinario, ¿no? Entonces, eso debe Sí. de tener todo su mérito, todo su estudio. Y pues bueno, para la gente que lo sepa, pues otra vez véanlo, porque yo lo voy a ver, señores. Así es que ahí vamos a estarlo viendo. Y pues bueno, Gamproof, ya nos quedan un par de minutitos. Nos quedan 7 minutos para completar este encuentro con el poderoso, el grande Gambrew. Así es que, pues, para ir cerrando esto, ¿qué te gustaría decir antes de irnos? ¿Cómo has visto la evolución mucho antes de la despedida de Scross? ¿Cómo ha sido el antes, el ahora y lo que se viene en general de StarCraft? ¿Tú qué es lo que prevés? Mira, por lo que yo he visto de la comunidad en los últimos años ha mejorado. Hubo un declive en el que fue como si fuera una persona. Imagínate la comunidad como una persona. Hubo una parte en donde tuvo depresión y tocó fondo. En ese momento, por ejemplo, cuando Blizzard anunció que ya no iba a haber más contenido, la mayoría de personas estaba así como ya todo se acabó, ¿cierto? Ya aquí sería. Y después la comunidad fue sanándose a sí misma. Dijeron, bueno, Blizzard no, nos abandonó, pero nosotros todavía estamos acá. Se empezaron a hacer torneos de comunidades, la gente empezó a generar contenido aparte, casteos de comunidad, ¿cierto? Entonces como que hubo un repunte. Y yo creo que ahora tenemos que ver lo que pasa. Hay puntos cruciales que no podemos, está fuera de nuestras manos, pero que podrían cambiar la historia de la comunidad, ¿ya? Yo creo que en este momento son la ESL y lo que decida Microsoft para aprovechar la IP de StarCraft. Son las dos cosas que están en la balanza de lo que es el futuro de la comunidad, tanto Hispanoamérica como angloparlante, digamos, Claro, y asiática y de todo, ¿cierto? Ahí está en la balanza. Pero independiente de que estas cosas, pongámonos en el lugar más fatalista, digamos que la ESL sale para atrás en ganancias o que Microsoft decía nunca más hacer algo de StarCraft, yo creo que la comunidad va a aguantar, porque la comunidad está generando este espíritu de coalición, ¿cierto? De unirse, un espíritu que yo cuando empecé como youtuber no lo veía, yo veía a todos dispersos y ahora la gente
le interesa esto. Hablan aquí, la gente le encanta los crossovers. Están en el punto de que, oh, estoy viendo a tal con tal. Oh, fantástico, les Es gusta Cross, eso. ¿no? Es Cross con Sí. Puebla y Enki Gambruff. Sí, fue un Sí. boom. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, eso yo antes no lo veía. Antes yo decía, yo veía colaboraciones y era como, ya, ¿y quién es él? ¿Quién es él? La comunidad está un poco más positiva. Yo creo que parte de la toxicidad de la comunidad nació por el abandono de Blizzard, ¿cierto? Como la gente se puso pesimista, se puso agresiva, la defensiva. Pero ahora estamos en otra era. Estamos en la era de que, bueno, y Blizzard en el último parche, antes de decir ya no hay más contenido de StarCraft 2, lanzó todas las herramientas para el editor de mapas. Todas las que ellos usaron para fabricar los juegos. Las Entonces, expusieron. claro. Entonces se fue como un mensaje subliminal de Blizzard diciendo, ahora está en sus manos. Nosotros no vamos a hacer más de StarCraft, pero pueden ustedes seguir el legado de esto. Y la gente escuchó y se han creado contenido y mapas y mods y todo este StarCraft 1 tipo de contra cosas. StarCraft 2, por ejemplo, en Exacto. estos momentos. Entonces, sí, ahora está como fuego ese mod. Y eso yo creo que hace algunos años no hubiese pasado. No, definitivamente no. Ni cómo pensarlo, Entonces, no, ni pensarlo, ni pensarlo. Era, ni siquiera, la gente ni siquiera sabía que había mods. Bueno, otro punto a favor de Blizzard antes de dejar morir a StarCraft fue agregar la lista de mods, ¿cierto? Hay una lista que ni siquiera tú tienes que instalar. Tienes instalado el juego, tienes la lista de mods. Y eso fue muy, muy certero de su parte. Pero claro, ahora, mientras no se determinen estos puntos cruciales a futuro, la comunidad está en nuestras manos. Está en nuestras manos hacer comunidad, unirnos, crear nuestro contenido. Claro, Como yo les sí. decía a los chicos cuando estábamos antes de salir con Scross, yo les decía, StarCraft es nuestro ahora, básicamente. Sí, de hecho sí. Porque Blizzard No. no va a querellarse por un uso de IP. Yo todos los videos los subo con la música de StarCraft. No hay ni un strike de copyright, ni uno. Y a Blizzard dijo, StarCraft es suyo, hagan lo que quieran. Y eso es justamente lo que se ha hecho. Justamente lo que se ha hecho, Entonces, exacto, en el competitivo, tanto del StarCraft 1, sí. StarCraft 2, wow, sí, está en nuestras Exacto. manos, hermano. Muy Exacto. bien. Entonces, estos puntos que yo te digo, ya para finalizar, estos dos Claro. puntos que vienen de la historia de StarCraft, que se vienen muy cerca, van a determinar si es que sigue en nuestras manos o podemos tener apoyo de arriba, ¿cierto? Del Olimpo. Del Olimpo, así es. Y bueno, una pregunta extra, bueno, una pregunta, una reflexión. ¿Tú crees, Gambruff? Igual esto lo vamos a hacer con todos nuestros invitados que tengamos de hoy en adelante y obviamente yo también daré mi punto de vista, pero ¿tú crees que si la despedida de Scross no hubiera sucedido, esto que estamos haciendo ahora se hubiera dado tarde o temprano? ¿O Scross fue la piedra angular para justamente dar esta patadita de lo que Yo creo se... que fue, sí fue una piedra angular, sí fue Sí. una piedra angular. De hecho, estaba pensando en algún momento homenajear a Scross por eso, cuando tenga esta página. Mira, esta página, yo no le he dicho esto a nadie, así que está en exclusivo aquí, en exclusiva. Oh, wow, Si, increíble. ni siquiera, ni siquiera he comentado esta idea de tener una página con todos los creadores de contenido. Esta página de creadores, yo la pienso llamar Coprulu Latino, como el sector Coprulu, pero Oh, Coprulu muy Latino. buena, muy buena. Y en esta página, yo, además de eso, me gustaría tener en un futuro, si es que le va bien a esto, además de tener una lista de creadores de contenido, tener información sobre los certámenes que se están publicando, la SL, la KSL. Obviamente para eso voy a necesitar a alguien más, yo no entro mucho en ese territorio. Entonces, Claro. todo esto es gracias a Scross, digamos. Porque si tú me dices esto se hubiese dado tarde o temprano, quizás sí. Pero se hubiese dado también en la retirada de alguien. O sea, alguien tendría que haber sido el mártir para decir, oigan, únanse porque nos están uniendo para despedirme. Aprovechen esto para tener la fuerza de mantenerse unido. Entonces, de alguna manera podemos decir que Scross, aparte de ser una piedra angular, fue un mártir, por así decirlo. Sí.
Sí, y un héroe, o sea, un héroe literal, ¿sí? Un héroe que se sacrifica o que se va, deja su legado, como el Legacy of the Void, el legado del vacío, él deja el legado de la comunidad de StarCraft 2, la unión. Wow, eso está muy cabrón, no lo había pensado de esa forma, ¿sí? Y todavía lo hace más épico de lo que ya fue. Oh, wow, hasta se me eriza la piel, bro. Antes de que Scroll se retiraba, yo estaba así de descartar la idea de Coprulú Latino. Dije, no, esto no va a valer la pena porque voy a andar creador por creador diciéndole, oye, ¿te interesaría aparecer en esta página? Me iban a decir, no me interesa. Porque yo tenía esa idea de todos por su lado. Pero después de lo que pasó con Scroll y hablar todos nosotros y decir, ¿saben qué? Sí, tenemos que unirnos, tenemos que compartir información, tenemos que hacer colaboraciones. Yo dije, no, esto no puede morir. Coprulú Latino no puede morir. Voy a volver a trabajar en el sitio, voy a volver a hacer, por lo mismo hice el Excel. Dije, ya, esto tiene que empezar. Porque el proyecto yo lo tenía ahí. Decía, sí, algún día. Pero con esto dije, no. Armé el Excel, Anyone tenía la misma idea. De hecho, me dijo, oye, tengo una idea, podríamos hacer un video sobre creadores de contenido. Y dije, sí, hagamos. Mira, yo justo hice este Excel, justo estoy recopilando los creadores de contenido. Así que explotó, es una cosa que se incendió como fuego. No tiene freno, no tiene freno. Y de hecho, también en el Excel me gustaría agregar a creadoras de contenido. En de lo que yo he visto, hay todavía tres chicas por ahí que hacen de StarCraft 1 y StarCraft 2. Y la verdad es que creo que merece la pena que estén en la lista. Su audiencia es muy, ¿cómo decirlo? Muy pequeña, porque igual son muy dispersas en otros juegos, pero definitivamente forman parte de StarCraft 1 y StarCraft 2. Me parece que en el Excel tengo a Nata, chicas. ¿No? Tienes a Nata. Y tengo una chica que empezó a hacer las campañas hace poco. Se llama Bibi. Se llama Bibi Salcap, creo. Bibi Salcap. Bueno, entonces les falta una que se llama Pacheca. Ella es streamer de StarCraft 2 en Chile, precisamente. Igual, si quieres, terminando el stream, te la agrego, te la paso. Sería espectacular. Para darle exactamente. Ella no castea ni nada. Ella se dedica a jugar prácticamente con amigos 3 contra 3, pero digo, finalmente siempre está en mi stream apoyando. Perfecto. y considero, ¿no?, que también estaría lindísimo que pudiéramos agregar a estas creadoras de contenido. Todo vale. Así es. En el video de Anyone nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Empecemos por algo más liviano, pongamos los mejores 10. Pero en Coprulú Latino yo tengo pensado poner hasta el que tiene 2 suscriptores. Todos vamos a estar ahí. Esa es la idea. Esa es la idea. Pues muy bien, mi querido Gunproof, pues creo que hemos terminado una hora de charla aquí con el señor del lore de StarCraft 2 latinoamericano. Entonces ya el Coprulú, ¿cómo dijiste? Coprulú. Coprulú Latino. Coprulú Latino, ¿cuándo estará viendo más o menos la luz del día, bro? Yo creo que noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre. Primero tengo que ver si Blizzard no me hace jodienda con el dominio. Oh, bueno, todo ese tipo de detalles. Porque también hay que checarlo. Mi sueño, claro, sería que uno llegara y pusiera www.coprululatino, probablemente .net, me gustaría que fuera un .net, porque efectivamente es una red en donde nos estamos uniendo todos. Y ahí uno pudiese ver resultados, una tabla de noticias primero, con todos los que suben videos, con las noticias también de StarCraft, de los torneos, quizás si es que Microsoft anuncia algo en algún futuro que salga ahí, una sección que tenga todos los certámenes de StarCraft. Ya 1, casi llegamos, tenemos que seguir. Match, próximos torneos, y una de creadores, que es la que te digo que se filtra por qué es lo que hace, de qué juego, si está activo o inactivo. Por ejemplo, que alguien pueda filtrar StarCraft 2, que solo sea en YouTube y que trabaje con analice las partidas y te filtra los creadores de contenido que estás haciendo. Maravilloso. Entonces ya lo esperaremos, este proyecto, para noviembre, diciembre de este año. Obviamente tendremos actualizaciones, yo me imagino, ¿no? En un par de meses, quizá cómo va esto, a lo mejor en tu canal de YouTube, en algún podcast, no lo sé. Y esto es la primera vez que hablo de esto, aquí. Ok, nunca genial. Había hablado de esto. Maravilloso, ¿ya? Me siento así honrado. Gracias. Gracias a ti, porque en realidad me motivó a decir, ya, sí, vamos con esto, porque todo este tiempo he estado como temeroso de decirlo, porque, les gustará, no les gustará, pero voy a ir con eso. Así que, ahora que se sabe, esperen pronto en mi canal un video hablando de más detalle de eso. Tengo un logo incluso, no sé si te lo puedo mostrar aquí. Okay. Te lo voy a mandar por el chat de Discord.
Dame un segundito nomás. Claro. Sí, claro. Mientras, para ir cerrando el stream, chicos, si quieren, igual un par de preguntitas para Gambroof, igual también para mí si gustan, sí. Pero la idea es de que sea más en Gambroof, porque él es el invitado. Igual unas tres preguntitas antes de cerrar el stream. ¿Ah? Así es que mientras buscas la imagen, pues igual vamos a esperar ahí un par de preguntas pues de la gente que está aquí en vivo, ¿no? Obviamente también, si ustedes nos están escuchando en el podcast de Gambroof ahí en YouTube, igual pueden mandar sus preguntas en la caja de comentarios y pues bueno, con el tiempo las iremos contestando. Pero lo ideal es de que lo hagan en vivo para justamente que se lleven las respuestas. Dice, déjenme sus redes sociales del buen Gambroof. Oh, claro que sí, claro que sí. Sí, estos momentos las pongo yo. Si quieres tú, enfócate en la imagen, Gambroof. En YouTube. Sí, bueno, tengo mis redes básicas son YouTube. Tengo el preservador, TikTok, ¿no? Hace poco. Uh-huh. Sí. Tengo un TikTok en donde subo los mismos shorts que subo de YouTube, los tiro en TikTok, que me deja hacer más de un minuto, entonces es un poco más cómodo. Y tengo un Twitter que no ocupo. Claro, ok, sí. Yo tampoco uso mucho el Twitter, yo uso más Facebook. Facebook en realidad es como mi herramienta principal, aparte de Twitch, lógicamente, pero sí, Twitter yo también lo tengo en el olvido. Y bueno, aquí se viene la primera pregunta de Zuleta95, que ha estado escribiendo durante casi todo el podcast. Dice, ¿cómo sería una expansión del planeta Tierra? Mira, yo creo que una expansión en StarCraft 2 sería lo que todos quieren, ¿cierto? El regreso de la DUT o JTU, el Directorio de la Unión Terrestre. Así que lo más probable es que fuera sobre ellos, ¿cierto? Uh-huh. Quizás una expedición desde el sector Coprula a la Tierra, como al revés de Brood War, sería interesante. Y con más razas, ¿cierto? Porque recordemos que el sector Coprulu es una pequeña parte de la Vía Láctea. Hay muchas partes sin explorar. Quizás cuántas otras civilizaciones hay en la galaxia. Entonces sería bueno quizás agregar una o dos razas. Sería bastante loco. Oh, wow, gracias. Por tu opinión. Sí, dime. Te acabo de mandar ahí el sí, logo. Sí, justamente ya lo estoy poniendo aquí en el Discord. A ver, ahí déjenme ver si puedo hacer ahí un par de movimientos. Oh, ahí está. Ahí se ve solamente la parte de abajo. A ver, abrir navegador. Déjenme enfocarlo. Denme un segundo, chicos, que esto es en vivo. Así es que no me culpen. A ver. También cuando tengo que improvisar con los... Ay, sí, con son... las gráficas. Ay, sí, pues estamos aquí en vivo. A ver, ahí está. Ay, no, se corta toda. Espérame, entonces déjame quitarlo. Déjame quitar la imagen y nos volvemos contigo. ¿Estás usando OBS? Sí, es OBS. Impórtalo como una imagen aparte. Sí. O tendrías que descargarla y cargarla desde el OBS. Sí, a ver, ya la guardé. Y ahora la voy a poner. Mientras tanto, voy a leer acá. Sí, tú respondes las preguntas en la que lo muestro. Las mutalitas que anunciaban StarCraft 2 son canon, o sea, son canon, pero obviamente que no son de Mutalisco. Creo que esa pregunta la respondí en un video. Serían demasiado caras, ¿cierto? Imagina pagar una expedición solamente para matar Mutalisco, para sacar alitas de Mutalisco, ¿no? Probablemente es el puro nombre, un nombre atractivo. Ahí hicieron una pregunta sobre Samir Durán, ahí uno de nuestros suscriptores más famosos, ahí el buen Salda, dijo una pregunta interesante, ahora la encuentro, no, la veo, no, bueno, yo me estoy ocupando de la imagen, ya la encontré, ahí debe de salir, ok, ya se las muestro ahí en pantalla, la estoy poniendo en medio de nosotros, Coprulu Latino, chicos ahora y chicas, sí. ahí está, disculpen señores, ahí se las estamos poniendo, Coprulu Latino por el buen Gambroof. Es un proyecto que como el... Exacto, es en exclusiva por primera vez aquí en el podcast, en el stream. Es un proyecto que él mismo dijo, ¿no? Que se va a llevar a cabo alrededor de noviembre, diciembre. Así es que atentos. Obviamente vamos a estar dando actualizaciones de esto de manera quizás mensual, bimestral, no lo sé. Hasta que lleguemos a noviembre. Entonces ahí yo está el logo. Yo creo que se dividiría en etapas. Porque yo no soy diseñador web, ¿ya? Uh-huh. O sea, sé hacer webs básicas. Pero la primera fase sería la lista de creadores. Una página simple con una sola sección en donde tú filtras creadores. La segunda fase ya sería ampliar a noticias, ampliar a torneos. Y a comunidad, bueno, ahí dependiendo de cuánta popularidad tenga la página, podríamos hablar de foros, podríamos hablar de descargables. Descargables. Bases de datos. Entrevistas. Entrevistas, replays de pro players,
Da para todo. Perfecto. Ya encontré la pregunta. Dice, ya. Agradecer su apoyo y entusiasmo. Quisiera saber su opinión sobre el paradero de Samir Durán. ¿Qué nos puedes decir de Samir Durán? Es que no sé si lo estoy spoilando. Bueno, en StarCraft 2 Durán murió. Sí, en el juego, en la campaña. Varias veces. Lo mataron primero como Emil Larud. Después lo mataron con su forma Selnaga. Con su forma Selnaga en la campaña de Legacy, ¿no? Sí. Pero el problema con los Selnaga es que, bueno, y Blizzard también tiene un poco de culpa ahí porque no escribió muy bien los Selnaga. No se sabe cuándo realmente están muertos. Porque Amon lo mataron y después lo revivieron y después lo mataron de nuevo. Es como que su espíritu o alma o lo que sea queda en el vacío, así que... Si me salen con una expansión en donde vuelve Naruto o vuelve Amon, no me jodas. Claro. Nunca sabe. Sí, así es. Y pues bueno, la última pregunta, chicos y chicas. Una pregunta que se me hizo muy interesante. Dice Kaito, TZ Kaito, dice: siempre fue mi duda, ¿Isha fue una Ghost Terran? Oh, cierto. Esto es muy interesante. El lore de Isha es muy, muy interesante porque resulta que hay un relato corto de StarCraft 1, antes que saliera StarCraft 2, que se llama Híbrido. En este relato, Kerrigan trata de hacer su mano derecha infestada. Y para eso secuestra Terran Sionicos nivel 10, porque ya era una nivel 10. Dijo, bueno, si resultó conmigo, tiene que resultar con un Sionico de nivel 10. Claro. Pero constantemente falla. Y en este relato secuestra a una chica nivel 10 que se llama Amanda Haley. Resulta que su infestación falla y para reciclar a Amanda Haley la transforma en Isha. Esto no sale en StarCraft 2, pero sí fue confirmado por como canon en una BlizzCon. En un panel de BlizzCon dijeron sí, Amanda Haley es Isha. Estuvimos a punto de excluirlo en la historia de Heart of the Swarm, pero debido a la baja popularidad de este relato, preferimos dejarlo fuera. Pero si ustedes lo preguntan, sí es canon. Así que Isha fue humana. Dios, eres una máquina de lore, bro. ¿Qué impresión? O sea, wow, qué genial. No manches, gracias. Porque también es una pregunta que yo también tenía hace mucho tiempo. Así es que gracias, Gambruf, de corazón. También gracias aquí a todos nuestros espectadores, tanto en vivo como en repetición. Y pues bueno, señores, el tiempo se ha agotado. Fue un gran gusto y un honor tenerte aquí en este capítulo de Rebeldes a Rodar, mi querido Gambruf. Obviamente vamos a traer a más creadores de contenido aquí al podcast. Obviamente no va a ser la última para tu participación aquí en el podcast. Así es que vamos a estar en contacto, mi querido Gambruf. Vamos a volver y vamos a seguir trabajando en la comunidad de StarCraft 2, cada uno en su ramo. Últimas palabras, Gambruf, antes de cerrar el podcast. Bueno, antes que nada, primero me siento honrado. Muchas gracias, Enki. Eres un capo, eres muy bueno en lo que haces. Igual tú, hermano. Y muchas gracias por invitarme. Para los que están viendo, Enki ya tenía hace meses la intención de invitarme. No se había podido por diferentes razones, pero finalmente estoy aquí y lo agradezco mucho. Estuvo muy entretenido, muy informativo. Pudimos reflexionar en varios tópicos de la comunidad, ¿cierto? Y qué bueno que la gente vea esto porque para que también les cambie el chip, ¿cierto? A los últimos que están en la vieja era de que no hay comunidad, no, mentira, sí hay comunidad, estamos trabajando en eso y se vienen muchas, muchas cosas. Muy bien, Gambruf, pues muchísimas gracias por tus pensamientos finales y yo también muy honrado de tener aquí al buen Gambruf, un capo también ahí en la parte de lore, un apasionado de StarCraft 1 y 2, bueno, sobre todo StarCraft 1, que es su campo. Así es que, señores, muchísimas gracias por su atención, a los que nos vieron en vivo, a los que nos están escuchando en diferentes plataformas digitales, muchísimas, muchísimas gracias. Volveremos con otro capítulo más de Rebeldes a Rodar. Les recuerdo que estamos actualmente en las clasificatorias para Arabia Saudita de StarCraft 2, así es que se viene lo más grande en la historia de StarCraft 2, señores. Ahí les vamos a estar también manteniendo informado en las diferentes redes sociales. Gambruf, cerramos el stream. Bonita noche a todos y todas. GG, well played. Vámonos. Gracias. Adiós.